Buenos días. Bienvenido a Bonsai Genki. Hoy quiero hacer un vídeo distinto, totalmente. Vamos a hacer un análisis de diseño de este Kerkusub de 20 años, que tanto os gusta. Pero lo vamos a diseñar entre todos nosotros. Ustedes los primeros. Entonces quiero que me ayudéis. Quiero que me deis la opinión, porque el árbol es una auténtica maravilla. Y entonces, en el diseño que le demos, van a estar los resultados. Yo voy a por los comentarios que tengo de ustedes. Yo ya sé que soy bonsaísta y que se puede confiar, ¿no? Unos más, otros menos, unos más nobles, otros más senios. Pero esto lo vamos a diseñar entre los dos. O sea, entre los 2.500 que somos. Os explico. Este árbol ya lo he aclarado yo, le he quitado todo lo que estaba mal posicionado, lo he saneado. De hecho, el árbol está brotando como un burro. Mira las brotaciones que me está dando. Mira las brotaciones, el árbol está sanísimo, está brotando muy bien. Vale, ya se ha aclarado, ya le entra el sol, ya le entra el viento. Entonces, el árbol está realmente bien. Yo ayer o antes de ayer, llevo varios días observándolo, le iba ya a empezar a hacer el alambrado, pero me da cuenta de una cosa, y aquí es donde entráis ustedes ya. Os lo voy a explicar. Me voy a poner aquí y lo voy a explicar. Si usted, este es el frente que nosotros elegimos en principio, ¿vale? Yo tenía pensado en esto. Vale, a ver si no me caigo. Yo tenía pensado, esperad que yo lo vea. Tener aquí una primera rama, sacar de aquí la segunda, tenemos aquí arriba la tercera y tenemos aquí la cuarta y el ápice. Pero yo me he dado cuenta de una cosa. Si ustedes os dais cuenta, a ver si la cámara lo puede enfocar, lo voy a poner de perfil. El árbol parece que hace la reverencia para acá, pero después el tronco vuelve hacia atrás, o sea, el ápice vuelve atrás. Por lo tanto, la referencia no sería correcta. No, la reverencia no la hace como tiene que hacerla. Entonces yo tengo ahí un dilema. Yo tengo ahí un problema. Si lo quiero diseñar en condiciones. Yo tengo aquí el ápice dividido en dos. Este es uno, este es central y este es el otro. Si yo quiero seguir con el diseño de tener este frente, que es el que en principio yo había elegido, yo posiblemente este de aquí tengo que quitarlo y seguir con la reverencia a raíz de aquí para allá. Entonces tendría que quitar este. No sería problema porque con esta rama alambrándola podríamos ocupar un hueco y ya el árbol se encarga de cubrir la calva esa que se le va a quedar. Pero después he seguido estudiando y he visto otra posibilidad a este frente que nosotros teníamos diseñado o preparado de primera hora. Le vamos a llamar el frente normal y corriente, pero es que el árbol podemos diseñarlo así, cogiendo este frente, porque el ápice, si veis, sí se viene para acá. El problema que el árbol cae para atrás, ¿vale? En principio se va hacia atrás y luego vuelve a recuperar, pero eso lo solucionamos de esta manera. No sé a ustedes qué os parece. A este frente le vamos a llamar frente cuña, porque le voy a poner una cuña en principio para que veáis el ángulo de plantado que se le puede hacer más adelante, porque yo este árbol lo voy a trasplantar en febrero. Si yo le pongo una cuña, simulando que el ángulo de plantado sea nuevo, se venga hacia el espectador, entonces ya estoy consiguiendo, el tronco sigue teniendo su forma, el tachelarity sale de izquierda a derecha, derecha a izquierda, pero la reverencia ya me viene directamente al espectador. Aquí el principal problema lo tengo. Estas ramas de aquí tienen que desaparecer, porque no tiene sentido que me tape el frente. El frente es exactamente este, un poquito más para acá. La reverencia no lo hace perfectamente. Esta rama y esta tiene que desaparecer. Esta de aquí y esta de aquí, esta sí. Pero esta va a desaparecer. Entonces tendría que hacer la primera rama con esta, muy chiquita. Tendría que dejar la tirada muy larga, que engrose,
para que ocupe sus sitios en el diseño. Tendríamos la primera en esta, tendríamos la segunda aquí, tendríamos la tercera aquí, perfectamente, y seguiríamos subiendo hasta arriba. El problema, por ejemplo, esta rama, que es muy larga, yo la había dejado para cubrir espalda, porque en principio el frente que yo tenía era acá. Pero si lo cambio, ya no me sirve. Esta tengo que quitarla, tengo que eliminarla. Esto no lo pongo porque me está tapando todo el frontal, ¿vale? Y aquí, arriba ya tengo menos problemas. Entonces, si lo veis de perfil, si lo veis, no sé si lo podéis apreciar, el árbol, ya una vez que lo inclinemos en su nuevo ángulo de plantado, el árbol ya sí viene la reverencia hasta hacia el espectador. Entonces, resumiendo, yo a este frente, este nuevo frente, este posible frente, le vamos a llamar frente de cuña, sabiendo que es el que se va a poner la cuña, porque el ángulo de plantado va a cambiar. Y el antiguo frente, el que yo creía, todavía no lo sé, que le iba a dar, que a este me decís frente normal. Yo quiero que me digáis qué frente os parece mejor, cuál es la idea mejor de la que estamos hablando. Porque otra cosa importante es que si cogemos el frente de cuña, que no lo he comentado, si cogemos este, hacemos nuestro ángulo de plantado, se puede cambiar perfectamente, se pone perfecto. Hay una cosa muy importante que no he dicho. Tapamos estas cicatrices que tienen aquí. Aquí tiene una y ahí tiene otra. Esas dos cicatrices tan enormes las dejamos en la parte trasera. El bonsái es el arte del camuflaje muchas veces. Entonces, el frente que se nos presenta en principio, creo que este, a ver, espero que me pongan los de ustedes. El frente sería exactamente ese. Ya no tenemos cicatrices que dañan en la vista. Yo creo que me estoy expresando, no sé si... Yo creo que me estoy expresando bien. Bueno, pues eso es lo que yo quería. Este vídeo va a ser muy cortito, solamente va a ser esto. No voy a pinzar, no voy a podar, no voy a alambrar, porque yo, antes de que ustedes me contestéis, por supuesto, se va a hacer lo que diga la mayoría. En mi voto va a ser un voto igual que el vuestro. Antes de que me contestéis, no voy a hacer nada con el arco. Voy a esperar los comentarios y lo que la mayoría diga es lo que le vamos a hacer. Tampoco quiero influenciaros, porque si yo digo a mí me gusta más esto, me gusta más el otro, entonces no soy imparcial. Y lo suyo es ser totalmente imparcial para que expreséis realmente lo que ustedes veis. Este árbol lo vais a diseñar ustedes. Y con vuestra ayuda, hombre, me gustaría que estuvierais aquí viéndolo, porque evidentemente viéndolo aquí, tocándolo, sé mucho más claro. Pero estoy dispuesto a que sí, que lo vayan a hacer ustedes. Porque 2.500 opiniones son más válidas que una. Entonces, quiero que me contestéis. Paco, pues yo pondría el frente de cuña, yo pondría el otro. Pues mira, Paco, pondría este frente, pero la primera rama en vez de esa pondría la otra. Diseño, que sé que sabéis hacerlo. Y vamos a hacer de este árbol un árbol de exposición, un árbol precioso. En fin, eso era lo que yo en principio... Para de lo que se trata este vídeo, no voy a hacer nada más, no voy a tocarle nada, porque claro, aquí hay ramas que le sobran, pero yo no se las he querido quitar porque hasta que no empiece a alambrarlo y ya empiece a darle su diseño definitivo, entonces la rama que sobre, esa se irá cortando. Cuando hagáis un diseño o cuando preparáis un árbol, dejadle más ramas de las que necesitáis, porque de cortar siempre hay tiempo. Una vez que ya tengamos claro el diseño, cómo va a ser el ángulo de plantado, cómo va a ir, entonces lo que no nos sirva, se corta. Y ya está. Bueno, deciros y agradeceros que bueno, habéis tenido una acogida. Yo me he quedado un poquito pillado, pues, porque el Quercus este de 20 años se pidieron 9 y el primer día se vendieron todos. Luego se han pedido 8 más. Y de los 8 que se han pedido, que no sé si llegarán hoy, por eso quizás algunos de ustedes estén esperando, estáis esperando todavía, se han vendido 5 y quedan solo 3. Solo 3. Estamos haciendo gestiones para intentar traer más, porque yo sé que el árbol gusta. No sé si hay más, sinceramente. Ya no lo sé, porque si no hemos traído 9, 17 carpus, pues
tenemos los cálculos de 16 años en la web, que está muy bien. Hombre, es un poquito más chico que este, pero también es más baratito. Y hay un Kerkus, no sé si de 21 o 22 años, que me parece que vale 10 o 12 euros más. En caso de que sigáis pidiendo y ya se hayan agotado, pues posiblemente traigamos los de 21 o 22 años. Bueno, pero eso ya os lo iré yo comunicando. En principio, bueno, Morera también quedan 3 o 4, creo. La Morera también se pidieron 12 y quedan 3 o 4. También queda poquita. ¿Y qué más os digo? Pues ya está. Que lo que yo quería era, porque es que yo me lié con el árbol, empecé a aclararlo, empecé a prepararlo. Y cuando ya tenía los alambres, lo tenía todo preparado, pues me di cuenta de que tenía otro posible frente. Entonces yo podía haber tomado la decisión en ese momento. De hecho, yo tengo ya mi decisión tomada. Claro, evidentemente, porque yo tengo el árbol aquí, llevo 2 días, 3 días estudiando. Pero es que yo quiero que sabáis vuestra opinión, porque me interesa mucho y porque me vais a ayudar de gordo. Así que bueno, pues eso era todo. Este vídeo es muy cortito, pero solamente es por eso, pero creo que es muy importante, porque así vamos a participar todos y todo va a ser en bien del árbol. Y nada más, si os ha gustado, suscribid, le dais a like. Si no os ha gustado, lo digo siempre, yo lo he intentado, pero bueno, en definitiva, muchísimas gracias y un saludo. Hasta el próximo vídeo.